Conoce a los cuatro finalistas de la Batalla de las Bandas de Pepsi. Sentidos Perdidos, Chimbote Rock, Fuera de Tiempo, Belladona. Como que está un poquito aburrido, ¿no? Pero tan aburrido como para jugar con cuchillos, no sea. Hola, soy Karina. Y hoy en el programa, si te gusta un video de YouTube a más no poder, te enseñamos cómo verlo una y otra vez en tu pantalla. Veamos cómo alguien construyó un auto de carrera a base de verduras y además el combustible es de chocolate. Y aprovechando el tema, te mostramos algo de arte culinario. Todo esto en el programa. Si eres fanático de la tecnología y te gusta jugar con algún video en YouTube y sus reproducciones, pues te recomendamos entrar al blog Hombre Lobo, en el cual encontrarás un link en el post que estamos citando. Te vas a la página, colocas el link del video que quieres, pones tus preferencias y listo. Hola, soy Gustavo y hoy en Telúrica como perros y gatos, porque ellos pueden hacer lo que quieran, destrozar lo que quieran, pelearse entre ellos, pero igual son nuestros engreídos. ¡Chocolate! Yum yum yum, the chocolate, the chocolate on the mousse. Actualmente se realizan diversas actividades para preservar el medio ambiente y una de ellas la encontramos en el blog Vía Rosario. Ahí nos cuenta que se ha hecho un auto totalmente con verduras. La carrocería es de papas, las llantas son de zanahoria y el combustible es de chocolate, así como lo oyen. El carro se llama Eco F3 y fue desarrollado por el grupo Warfields. Esto es medio extraño porque nosotros ya habíamos hablado de combustibles hechos a base de aceites de cocina, de hongos, hasta de basura, pero de chocolate. Un poco de arte culinario, pero ahora hemos encontrado nuevas formas gracias a Crapitolio, que son verdaderas obras de arte, una belleza. Miren esta zapatilla hecha con pan, hamburguesa, salsas, entre otras cosas. ¿No se ve apetecible? ¿Qué les parece esta fiesta de color hecha con diversas frutas? Esta hormiga hecha con rabanito es todo un éxito, es tan real. ¿Existirán hormigas de ese tamaño? Ojalá que no. ¿Qué tal este escorpión hecho con zanahorias? ¿O qué tal este grillo? No cabe duda de que la creatividad de la cocina no tiene límites. ¿Seguirán jugando los muchachos con cuchillos? Próxima, ten insecticida a la mano, si es que hay una próxima. Telúrica regresa mañana. Mientras tanto, puedes seguir revisando y agregando videos a nuestros canales de telúrica.com. Y no te olvides, sigue blogueando. Chao. Colocas el link del video de YouTube con el que quieres jugar con... Ay, perdón. Vota en www.pepsimundo.com para elegir a la banda que alcanzará la fama. Y tú podrás ganar uno de los celulares Moto Rocker M25 que Pepsi sortea cada hora. Baby, baby.